cooperación para trabajar en distintas situaciones, en distintas circunstancias que ameriten el trabajo conjunto de ambos municipios. Lo hemos firmado con la intendenta de la capital el día viernes pasado, pero además ya venimos trabajando con la intendenta de la capital, venimos trabajando con la intendente de Rawson también y la intendenta de Chimbas, en trabajar sobre esas zonas que son limítrofes, que muchas veces han quedado desamparadas, han quedado sin el salvaguardo de ninguno de los municipios, porque eran zonas que no que pertenecían a uno, pero también pertenecían a otro. Entonces, ¿quién se hace cargo del tema? Y por ahí estamos trabajando fuertemente en esas zonas con los intendentes que están próximos a nuestro departamento. ¿Hay alguna línea de acción puntual ya con Capital a partir de esta firma? ¿Algunas calles? Bueno, con Capital venimos trabajando, como dije, en la calle Arenales, desde Victoria hasta San Miguel. Ya si ustedes pasan van a ver que se está trabajando en lo que es cordón cuneta, banquina, en lo que es rotonda, en lo que es pavimentación también, en una puesta de luminarias, se están mejorando las plazas, ambos municipios, del lado de Capital están mejorando su plaza y del lado de Rivadavia estamos mejorando la plaza que atañe a nuestro municipio, ¿no? ¿Qué piden los vecinos cuando se producen estas tripartitas zonas donde son compartidas? Bueno, por eso decía que lo importante es trabajar en conjunto en esas zonas que han quedado un poco abandonadas, un poco relegadas porque nadie se hacía cargo. Nosotros la idea es trabajarlas en conjunto, hacernos cargo de lo que a cada uno le corresponde y trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no?